Bueno, el viaje estuvo inspirado en otro tránsito, que es el tránsito de las ballenas. En septiembre estuve en un avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano. Quería cambios en mi vida y las ballenas vienen del Polo Sur a playas del Pacífico a tener sus crías. Entonces digamos que esa idea de la movilidad y del desplazamiento, del tránsito como tal, me inspiró. Volví a mi casa, vendí mis cosas, renuncié al trabajo, a los trabajos que tenía, organicé equipo de viaje, bicicleta, y yo también estoy de alguna manera vinculada, muy fuertemente vinculada con procesos de bicicleta. Entonces, en el 2012 fundé un movimiento que se llama Mujeres Visibles, que busca que las mujeres usen la bicicleta como medio de transporte. Desde Mujeres Visibles les enseñamos a las mujeres de manera voluntaria a pedalear. Entonces, cuando decidí hacer el viaje en bicicleta, quise asociarlo con ese proyecto que ya llevaba 4 años en mi ciudad y que ya había tenido hijas en otras ciudades, como si fuera una gira de Mujeres Visibles por Latinoamérica, por Sudamérica, también de alguna manera promoviendo como ciclista y como mujer el uso de la bicicleta como medio de transporte. El carisma, digamos la hospitalidad de los argentinos, pues ha sido una cosa maravillosa. Ustedes tienen fama de ególatras, pero para nada, o sea, yo estoy muy contenta acá de conocer la gente que he conocido, me he sentido como en mi ciudad. Entonces, pues ha sido muy grato eso. Y en cuanto a los paisajes, pues he visto cualquier cantidad de lagunas hermosas, de montañas divinas. O sea, yo te puedo hacer una lista enorme de todo lo que he visto, porque ya es el quinto país, ya he visto demasiado. Entonces, pues es una experiencia totalmente conmovedora, estéticamente alucinante, es bellísimo. Yo hice Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, norte, voy para Paraguay, sur de Brasil, Uruguay, hacia abajo, vuelvo a entrar a Argentina por la parte este, bajo hasta Ushuaia, y de Ushuaia subo por la vía austral hasta Santiago de Chile. Y en teoría ahí acaba el viaje.